Bueno, a partir de este match con Gusev y vi algunas partidas de él y siempre hace, digamos, G6, así que vamos a ver si qué hace G6 ahora y ver qué sale. Igual Gusev juega bastante bien, pero tenemos el plan, digamos, el plan A y el plan B. Plan A es jugar bien y ganarle y plan B vamos a ver si es que lo usamos o no. Parece que todavía tiene problemas para jugar y cae F6. Entonces vamos a hacer G3 y vamos a jugar súper sólido porque él es bastante sólido. Y la idea es que ojalá piense harto para ganarle por tiempo. Bueno, D4. Esto más o menos teórico, es una opción súper común, digamos. Y fácil de jugar para los dos, digamos. Me gusta porque el blanco tiene planes simples. O sea, saco las piezas, pongo las piezas en el centro y vemos. Bueno, voy a hacer E4 ya que me lo permite. No sé si es tan bueno eso, pero se ve razonable. E5 y jugar dama B2. Va a mantener un poquito la tensión ahí. Come, come. Bueno, esto asumo. Me gusta mi posición por ahora. Mientras no me cuelgue algún golpe medio raro, va a estar bien. Pero la clave va a ser jugar rápido, porque hace poco vi que jugó un match contra Carlsen y estuvo. O sea, obviamente Carlsen es muy bueno, pero las partidas no fueron así como le indica el resultado, así que hay que jugar rápido para complicarlo aquí a Gadir. Así que, bueno, una posición, digamos, buena, creo. Bueno, ahora se me ocurre caballo B5, si C6, comer y entregar una pieza, pero quizás muy arriesgado para la primera partida, o hay que darle, ¿no? Si tú dale, dicharachero, ¿no? A ver, caballo acá, C6, come, 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 como una torre. Ya lo vamos a hacer porque la primera partida y hay que entretenerse. Si es que no hace eso, de C6, no sé, no vi mucho. Bueno, puede ser caballo E6. Sí, bueno, ahí jugamos, ¿no? Bueno, que igual tiene que tomar una decisión, claro, porque le estoy haciendo esa diagonal, le puede molestar un poco. Bueno, asumo que es C6, porque caballo E6 no amenaza. Ah, bueno, y esa me gusta para mí, porque Sepori tengo caballo D4 y caballo C6. Y un A3, B4 y control la C. Así que me gusta. Lo bueno es que estamos arriba en tiempo. Y eso es bueno porque por todo lo que les dije antes. Entonces el plan A está funcionando. Vamos a jugar dama C2 para controlar los enlaces con D3. Me va a hacer torre C8 o algo así, ¿no? Claro, pasa que si le juego muy rápido B4 y está agarrado en C. Me gusta. Claro, tiene que hacer cosas de ese estilo, ¿no? Para tratar de complicar el asunto, ¿no? Voy a hacer caballo D4, que si bien no es lo mejor, porque claro, capaz que no fue muy apresurado eso. Claro, ¿por qué? Porque saca la dama muy rápido. Bueno, si dama G5, F4, me como la pieza. Va a ser dama F6 seguramente. Y ahí estoy viendo si jugar F4 y caballo C6, que parece que funciona. Porque justo. Todo claro, tiene un dama H8 que para darme mate, pero tengo alfil F3 y claro, sí. Bueno, esto vi que funciona, así que hay que hacerlo, ¿no? Caballo G4 y. Ah, y le puedo hacer alfil F3 directo igual. Bueno. Capaz que es mejor, ¿no? Claro, qué joya esa, ¿no? Caballo H6. Y juego rey G2 y bueno, posición no creo que sea mala. Debo tener una pequeña ventajita. Claro, ¿viste? Empezamos con cosas medio raras. Caballo E5, a ver si juego. Peón por, peón por. Caballo E6, dama por F3. Me toca en G3. Ya voy a volver y ahora no quiero talo. Voy a jugar caballo E6 y después le hago alfil F3. Claro, porque siempre al dama H8 tengo ese alfil F3 que defiendo al mate, ¿no? Claro, y ahora sí le juego. Y esto. Ah, y puede jugar. Eso. Ah, ya. Ok. Claro. Mira, esta no vi esa. No vi esa jugada. A ver, ¿cómo la hago acá? Me colgué esa. Bueno, que tengo peón por y dama C3, pero estoy jugándome ahí al límite. Si rey G2. Rey G2, me va a meter un caballo en E6 después. Ya rey G2 no. Y si caballo por y. Bueno, hay que jugarlo. Casa no la vi, se me olvidó que el alfil no queda defendido. Me va a hacer caballo por C6, claro, peón por y voy a tratar de amenazarle cosas por la F. Por la H, perdón.
Una posición, ahora ya no sé si estoy mejor. Capaz que no. Pero bueno, tengo tiempo. Eso me gusta. Esa es parte del plan B. Esa, bueno, es cierto, tiene caballo de 4, pero mientras no lo metan de 4, está todo bien, ¿no? Vamos a ser dama de. No, vamos a ser chuta, ¿no? Está complicada la cosa, ¿no? Bueno, vamos a hacer torre acá, amenazar nada muy especial todavía. Pero quiero poner las piezas, digamos, sólidas. Esa no me gustó la que hice. Claro, quiere meter el, como sea, el caballo de 4. Si dama B2, bueno, se me cae un peón. Vamos a hacer esta acá. Estamos comiendo una 4 y tenemos más tiempo. Tenemos más tiempo, pero no tanto más. Vamos a hacer torre 3. Y claro, quiero hacerle 5 para pa complicar todo y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Claro, esa. Ay, ay, ay. No, obviamente no puedo calcular todo tan rápido. No sé qué está pasando, creo que estoy medio perdido. Pero tenemos más tiempo. Y hay que. No, hay que ganarle a estos tipos por tiempo porque son muy buenos. Ya, se me colgó de nuevo. Estoy colgando todo. Bueno, y le trato de comer ese. Me comí ese, me como este de acá. Y el tipo muy rápido. Me regaló una pieza. Y por tiempo. ¿Viste? Tenía mucha ventaja de tiempo y después se empezó a complicar. Y bueno, cero. Todavía. Estos de los que se salen. Ya, tengo que tratarlo de nuevo entonces. Ya. Claro, he visto algunos streams que como no juegan tanto en la página, tengo que volver a retarlos, ¿no? Ahora juego con negra. Bueno, la primera victoria no está mal. Por lo menos ya hicimos la del honor. Así que ahora a ver si es que podemos ganar el match. Como son las 8:30, igual es harto, ¿no? Bueno, Gusey no, parece que está tomando su tiempo. Dijo que iba a streamear en ruso y en English, así que es cabezón el hombre. Por lo que vi, solamente hacía española, o sea, hacía peón rey, así que vamos a esperar el peón rey de Gusey no. Y de hecho, voy a hacer la variante de Pepe Cuenca, porque él acostumbra a jugar española variante del cambio, así que voy a jugar lo que dice Pepe Cuenca con un dama F6. Espero llegar a eso. Si no, no sé, no tengo ni idea. Pepe no acepta todavía. ¿Sabrá quién lo retea o no? ¿O no sabrá? ¿No? Nadie me dice nada. Ahí está. Ya, entonces 4 es la única que hace. Yo voy a hacerle 5 y vamos a hacer esa española del cambio. Que la verdad que la vi hace poco. Claro, ¿viste? Se lo tengo paqueteado este hombre. Y claro, la de Pepe Cuenca. Vamos a hacer dama F6. Vi el video, pero no me acuerdo mucho, así que perdona, Pepe. Entonces estaba acá. Claro, entonces, viste, ya se me olvidó. Era caballo de E7 o alfil de E7. No, alfil de E7 era el primero. Claro, alfil de E7 era el primero. Y ahora esto, para poder enrocarse. Sí. Él jugó esto con Dink y fue una partida de tablas. Y si es tabla, bueno, mejor voy con negra. Claro, todo esto bien teórico. Enroque largo y el dama F6. Entonces aquí dama H5 y dama pobre. Este final es, se supone que es tabla, así que. Así que no estaría mal. Todo esto veriteórico. Ya. Y aquí este es el momento que no me acuerdo. Claro, pasa que igual yo soy muy tonto porque ni siquiera profundicé esto. Dije ya es tabla y es tabla. Y bueno, capaz que no es tan fácil, ¿no? Claro, por ejemplo, ahí estoy pensando. Bueno, a ver. Bueno, no puede ser tan difícil, ¿no es cierto? Si como, me come, como. Voy a jugar torre E8. Claro, si come, come. Si B4 tengo peón por. Claro, ya ahí entramos en esta cosa que should be draw. ¿O no? Tiene que comer en C5, come. Claro, si alfil C6, come y me doblo en la séptima. No puede ser malo eso. No puede ser malo. Ah, ya, pero quiere jugar con torre C1 esta. A ver, ¿qué sería aquí?
Claro, lo que pasa es que no quiero hacer B6 porque no quiero que me meta la torre en D6. Y alfil B5 no amenaza. Bueno, entramos en ese final y si me lo gana, bueno, es muy bueno. Que ahí tengo que mejorarla. Bueno, parece que bueno, lo estoy haciendo muy fácil. Claro, que me hace alfil. Ah, alfil E3, tengo torre por E3. Ojo. Buena. Claro, le juego torre por E3, torre por G2 y torre por C2. No sería malo que cayera en eso. Claro, viste, me sacó 30 segundos, tengo que mejorar aquí. Bueno, el amiguito me va a ganar. Claro, esa todavía no amenaza nada. O sea, no amenaza alfil E3, así que voy a hacer esa. Rápido nomás. Y claro, B4. No quiero meter la torre en E8 porque me lo voy a hacer que me juegue alfil E3. Quiero que me haga alfil E3. Que no la va a hacer, obviamente. ¿O no está novio? Claro. Sí. Cada que no la podía hacer, ¿no? Entonces ahora hacer torre de 4 y amenazo, amenazar, porque no tengo nada concreto que digamos. Ah, pero cuidado, igual tengo un plan. Tengo un algo. Espérate. Claro, pasa que quiero jugar torre acá. Me va a hacer alfil F4, torre allá. C4, el rey D7. Tengo que tener problemas. Ya tengo que jugar rápido, se me olvida. Voy a jugar torre D3 para que le cueste hacer C4. Claro, que tengo que controlar las columnas. Entonces, tengo estas amenazas de B6, que no sé, parece que no las tengo. Si esa. Ya. Ah, esa fue muy mala. Sí, muy mala. Ya. Y ojo que B6. ¿Qué hacía B6? Gadircito, weón. Ah, tenía esa. Bueno, me come esto. Ah, se me cae. Bueno, esta es la parte de los blunders. Pero no, parece que alcanzo a pegar justo en C3, ¿no? Bueno, tengo esto de cueva. No, no la tengo, se me cae la pieza. Bueno, horrible. Horrible con. O sea, creo que igualé, pero perdí. Se me cayó la pieza chancha. Y no tengo ni siquiera tiempo para robar. Así que voy a tener que pensar bien en esa variante, pero si seguimos en esa, no debería andar más o menos bien. Perdón por el pobre espectáculo. Ya, vamos a repetir. Me va a hacer G6 porque vi que hacía G6. Seguramente B6. Ah, ya. Bueno, B6. Ya, va a ser G3. Voy a jugar sola, ¿no? Claro, esa. Para que no le haga B3. Voy a hacer C4 y normal. D6. Bueno, tengo que hacer D4. Bueno, esto no me molesta tanto, la verdad. Porque si meto E4 y todas esas cosas, no. Claro, tengo que tratar de meter E4 como sea. Claro, la metí. Y buena posición, digamos. Pareja, ¿no? Y que igual me gustaba la opción con la dama en D2, pero no está. Bueno, voy a avanzar para que me dé mate, digamos. Claro, típico, ¿no es cierto? Claro, que es clásico jugar de India Rey, entonces me va a querer hacer los planes de mate, qué sé yo. Entonces voy a poner las piezas como se supone que dice la teoría que deberían ir y tratar de jugar. Claro, comer C5 no es bueno. Obviamente yo lo hago porque no sé por qué la hice. Cada vez que donde tengo que jugar rápido me empiezo a enredar solo. En esta posición. Sí, o sea, parejo, ¿no? Si pega un por, caballo por y meto la fila en C3 y trato de hacer F4 y. Claro, y si esa, que parece buena, bueno, me quiere dar mate, bueno, tengo que comer porque si no como. Claro, es ahí, está correcto. Y esto es bastante peligroso, la verdad, ¿no? Muy peligroso. Demasiado. Bueno, voy a comer porque tengo que comer. Y claro, alfil por, tengo que jugar caballo 2. Si dama h4, bueno, f4. Y claro, estoy un poco mal ahí. Pero, ¿qué tan mal puede ser? Claro, caballo por acá. Sí, esto parejo, ¿no? O no tan parejo. Claro, tengo que empezar a abrir línea acá. Entonces, si meto alfil por, me va a hacer torre por. Vamos a jugar jaque. Porque hay que jugar jaque siempre. Y claro, si como allá y torre allá. Sí, esto me gusta. Porque. A ver, si torre por F4, dama por F4, E5, torre F8. Meto E6, dama F2, no pasa nada.
Y si, claro, si me comen E5, le como con dama. Y si, bueno, si me hace algo en D4, no me importa. Y bueno, le como acá. Y esto me gusta. Me gusta bastante. No sé si estoy ganado o no. Pero sé. Pero mi 5. Acá tengo a Rey F7, digamos. Y voy a jugar. No sé qué jugar acá. Claro, si D6 me comen D6. Ah, no, si D6. Me fui por G2. No tengo nada. Claro, entonces voy a hacer esta. Como para amenazar torre B3. Está la parte sucia, digamos, ¿no? Si torre D8. Aquí quería hacer un D6 de esos que entrego y. Pero no, no alcanzo. Y tengo muy poco tiempo, así que debería apurarme, ¿no? Claro, me hizo esa. Bueno, voy a hacer esta porque tengo que mover alguna y amenazo jaque. Si torre F, acá voy a hacer jaque primero. Voy a hacer rey F6 y voy a hacer B3 y todo protegido, ¿no? Me meto rey ahora. No conseguí mucho, pero bueno, tampoco es poco. Si meto el rey en C3 y empiezo a jugar con la torre, no puede ser tan malo tampoco. Claro, lo que me molesta es que me haga un C6 de repente. Pero siempre tengo. Bueno, si esta, si C6, torre 6 jaque. ¿Y ese final? ¿Cómo sería ese final? Jaque como de peón, rey E7, avanzo, avanzo. Sí, no, no tiene pinta. Rey E7 me molesta. Rey, alfil C8, alfil C6, rey D6. Ya, va a tener que entrar a ese final. Que no, no vi mucho más, la verdad. H5 asumo. Y alfil G2 y bueno, tratar de resistir. Si sí, ahí no sé si estaba tan mal, pero como que algo hice muy lento, creo. Claro, que tienes que jugar esa, ¿no? Claro. Claro. Voy a hacer esta. Como que quiero hacer algo, pero no hago nada. Claro, yo quiero que me haga G4, porque por último me come el peón y meto el rey en F4 y. Y ojo, que no tengo nada, pero. Aquí le estoy comiendo C6 siempre. Está medio succión. Le como C6 y. Should be draw. ¿O no? O la cagué con esa, a ver. Si corro para allá. C5. Hoy no calculé muy malo. No, pésimo. ¿Qué me pasa el otro? Rey E7, rey B. Claro, esa es buena. Y. Bueno, le voy a robar. Voy a tratar de robarle por tiempo. Mal ahí, estuve muy flojo. Bueno, esto lo vi que lo hacían. Ah, pero no, me hizo la escalera muy rápido. Sí, bueno, está dura la cosa. Gadir juega bien. El problema es que no puedo perder las blancas tan fácil. Las negras, que si bien la partida de igualdad, no puedo soltar tan fácil. Vamos a ver si repite. Yo creo que va a repetir porque me ganó. Y claro, igual yo solamente preparé que me comía. Así que se me va a 4, tú me la estoy jugando ahí. Vamos a repetir seguramente. Porque todos los rusos siempre repiten. Acá. Caballo C3 y vamos a repetir. Sí, tenemos que confiar en Pepe. Pepe Cuenca. Bueno, va a repetir alfil H4 y en roque y le damos o qué. Dama de 2. Ya hasta ahí llegó la preparación. Ah, no, si esa creo que tengo esta. ¿O no? Bueno, ahí después Pepe me dirá cómo viene el tema. Pero esto no puede estar mal. ¿O sí? Claro, ahí. Esto parece que lo vi de alguna de algo. ¿O no? No estoy seguro. Ya voy a hacer B6. Claro, lo vi, pero mi preparación fue mala porque no me acuerdo. Pero había preparado esto. Claro, hacer F6 por hacer alguna. Y después voy a hacer. Cada vez tengo que hacer esta.
Y estoy un poco trabajado, justo lo que no hay que hacer con negra. Porque claro, esos tres me paran estos cuatro. Él tiene un peón pasado en flanco dama, flanco rey, perdón. Y si caballo B5, no sé qué voy a hacer. Porque, bueno, como y. Es que no me gusta esta posición, la verdad. Caballo me come jaque. Y el problema es que estos cuatro que tengo aquí en flanco dama son pésimos. Tiene la columna. Y. Bueno, tengo que jugar con iniciativa. Iniciativa sería. Bueno, ya H5 por hacer alguna. Y claro, ¿ahora qué me va a hacer? Me quiere meter al con D5. Va a ser caballo C1, caballo 2, caballo C3, caballo D5. Y seguramente me va a querer ganar. Más o menos fácil. Bueno, si esa. Quizás puedo aguantar esto. No, pero no quiero hacer ese problema. Ya. Cabecito report. Bueno, hago rey por. O alfil. No, alfil por voy a hacer. Voy a meterle C6, voy a tratar de jugar ahí con estos peones. Claro, C6, no sé, no creo que esté tan mal. Claro, lo que pasa es que. Bueno, Fischer estaría, pero. Estaría burlando de mí, pero no importa. Y bueno, estamos en final. De nuevo un finalito. Debo tener cuidado porque. No quiero perder todos los finales que jueguen. Claro, C4 puede ser aquí, pero A4. Caballo de 5, puede ser. Claro, me voy a tratar de formar uno para allá. Bueno, tengo que meter C4 para activar el alfil. Y bueno, tenemos tiempo, 10 segundos de más. Claro, eso me toca ya. Vamos a ir alfil B6. No amenazo comer, pero. Claro, de hecho debería jugar G6 y F5 para tratar de dejar ahí sin que me meta F5 él, claramente. Claro, foot. Era obvio. Claro, que el problema es que me queda el peón de H es medio raro ahí. Me va a meter caballo de 5, ese es el tema. Oh, bueno, caballo de 8, si caballo de 5, caballo de 6, ese final. De nuevo los finales. Bueno, igual tengo. Bueno, me lanzo, ¿no? O sea, ¿qué tanto? Claro, y si rey F3, caballo por F5, no la tengo. Ah, ok. Eso. Y si como acá, ah, me comen G7 después. Viste, no estoy viendo esas cosas. Bueno, hay que lanzarse, ¿no? No me queda otra. Y alfil E5. Bueno, igual tengo cierto contrajuego. Pero, y tengo que jugar más rápido, güey. Claro, el problema es que si me mete HH, ¿qué voy a hacer ahí? Me da onda, ¿no? Ay, a ver. Si C3. Alfil por C3. Peón por C3. B3. Rey B1. Meto peón. Meto peón. Demasiado fantástico, ¿no? Ya, bueno. Bueno, este caballo puede parar el peón de H. Si jaque, meto el A. Igual, ojo, es que el tiempo. Ese yo creo que va a ser mi. mi único factor. Claro, pero ahora tengo que jugar con cuidado. Si jaque, rey E3, me toca. Meto caballo para allá, sigue acá. Chuta, ¿cómo meto el caballo este? Ya va a ser la bruta. Claro, ahí. A. La verdad que ni calculé esto. Creo que estoy perdido, pero de corrido. Qué mal. Ah, pero ojo, tengo un lance bueno. Si rey C2, jaque tengo. Bueno. Ah, sí, esa, bueno, coronamos los dos. Calculé que no se me caía nada. Igual fue un cálculo muy superficial. Pero parece que está bien. No, caballo de 4. Esa caballo de 6. Ah, pero tengo rey de 6 y zafo. Me meto por 5. Jaque esa buena. Y si me voy para acá, no pasa nada. Tengo el caballo de 5 que me protege y me protege él. Sus propias piezas. Buena. Y voy para acá todo. Jaque, voy para acá. No tiene más jaques. Y ahora es tiempo de comerle el caballo de él. Buena, jaque. Y jaque, jaque para acá. Que se le caiga la flecha, que no quiero. Bien. 2 a 2, estamos parejo. De hecho, era mejor de lo que pensaba. Porque igual, siendo realista, soy medio malo para los pimpones. Y sobre todo que hablando, no es tan bueno. Pero ahora con blanca hay que apretar. Creo que lo voy a jugar. Claro, me voy a hacer B6 ya. ¿Lo voy a hacer B3? Claro, básicamente no puedo jugar G3. Igual lo voy a jugar. Ah, ya, transpusimos. Ya, esto me gusta porque.
Sólido. Sólido. Mejor sólido, ¿no es cierto? Cada caballo 4 me molesta, no la hizo. Y si esa. ¿Puede jugar así? Sí, se puede. Bueno, dama de 2. Ya, esto, por ejemplo, estas posiciones me las jugaría todo el rato. Porque son más o menos fáciles el blanco y el negro igual tiene que afinar un poco por ciertas casillas que deja, digamos, en el aire. Pero tampoco es que sea así como la maravilla. Pero jugaría todo el match esto. Ah, bueno, tener cuidado. Gadir. Gadir tiene lo suyo, ¿eh? Ahí. Esa, ¿eh? ¿Puede jugar ahí? Sí puede, parece, ¿no? Bueno, si te como aquí así. Y caballo de 5. Claro, lo que pasa es que cacho que igual tenía que jugar rápido. No, pero esto es ventaja, ¿no? Porque tengo jaque. Y bueno. Tengo torre, me triplico por ahí. Cada vez me quiere hacer F5. Bueno, evito F5. Me hago torre C6 y torre C1. Si dama de 8, no sé qué hace. Claro, igual quiero hacer una A3 para que no tenga contrajuego. O sea, contrajuego con A4 y dama 4. Y esto, si no es ventaja, el moro me va a retar, pues bueno. El máster. Claro, ahí y me doblo. O sea, me tengo que ir para allá, ¿no? Sí. Dame 7 tiene que hacer porque tiene que hacer F5, digamos. Me estoy colgando ahora por D5, bueno. Cabe ser lo que no puedo colgar. Bueno, ya estamos ya. Me va a dar mate, me decía. Me metí mal, están dos jugadas, perdón, está guasísimo, weón. Qué asco. Asquito, weón. Ya. Juega muy rápido, weón. ¿Viste? Estaba todo súper bien. Tened cuidado con sus lances. Bueno, repitamos entonces el mismo final, ¿no? ¿De quién? ¿Quién malo? Muy malo. Bueno, voy a seguir repitiéndolo hasta que él cambie. Cambió. Ya, entonces, bueno, acá. Bueno, si él cambia igual, yo tengo que cambiar, entonces tengo que hacer el 4. Caballito. Menos G6. Esto es lo que había preparado para jugar de negras. Alfil ahí, vamos a hacer esta. Claro, vean por. Acá hay que comer de. No me acuerdo, caballo. No puede ser malo. Claro, y si esto. Bueno, esto. Medio. Claro, me quiere hacer dama B3 o algo así, ¿no? Me puedo enrocar largo incluso. Ah, no. Kakegadir dice: bueno, a este pollo le juego los finales y le gano. Sin problema, puede ser. Puede ser, ¿no? Vamos a cambiar el alfil de negras, que se supone que hay que cambiar. ¿Lo quiero cambiar así tan? Sí, igual lo quiero cambiar, pero vamos a cambiarlo por C5. O por último lo dejamos en D6 ahí solo. Claro, va a ser esa, va a ser caballo C4. Claro, esa evita, un plan. Quizá tiene que ver. Bueno, voy a hacer torre de 8 y ver qué hace. Claro, quiero ir hacia allá. Bueno, voy a hacer como que no me importa, pero sí me importa. Pero es importante que él piense que no me importa. Entonces voy a jugar acá. Y F5 y como. Claro, sí, estoy saltando muchas casillas. Sí, también tengo cuidado con lo que me estoy metiendo. Este caballo de B6, ¿dónde lo meto? Lo voy a meter en B8. Voy a meter en C6. Y no voy a hacer nada. Ya voy a jugar este final asqueroso de nuevo. Porque no puede ser. O sea, es oscuro siempre. Claro, porque me mete B5, digamos. Me como. Pero igual puede que si queda muy sobreextendido le cambie el alfil. Claro, no va a querer cambiar, obviamente. Debe pensar que soy una rata asquerosa. Puede ser. Puede ser. Ya voy a hacer F5 porque desesperación. Y claro, rey para allá. Tengo que mejorar mi caballito. Claro, amenazo comer y caballo F6. No sé si la amenaza es grave, pero bueno, hago algo, digamos. Y lo bueno es que está aquí como todo cerrado. Bueno, si es que jugamos así, no. Después tengo que jugar más rápido, ¿no? Igual, bueno, está parejo 3-2. No pasa nada grave todavía.
Bueno, que siga pensando, que piense un minuto más. Debe estar creyendo alguna forma de llegar con el caballo de 5, o sea, alfil de 2, caballo claro, hueso también, ¿no? Causa me molesta porque me mete el caballo en E3. Y claro. Bueno, voy a comer. Y ahora no sé qué jugar. A ver. Voy a meter el caballo en E3. Yo puedo meter mi caballo en H7. ¿Puedo meter mi caballo en H7? Sí, puedo. Sí, voy a meter el caballo en H7. Acabo de meter el caballo en H7 para comerle al peón. De G5. Como que yo también hago que voy a ir a F6, pero no quiero ir a H7. Entonces me va a hacer torre F1. O eso espero. Y acabo H7 y le como G5. B5, como se abre otra columna, que no sé si será malo. B5, esa me molesta. Claro. Sí, porque me va a romper con C4 en algún futuro no muy lejano. Claro, y si juego KH7, come. Y toco allá, en E4, y rey, y torre F. Ya, sí, me gusta eso. Claro, pasa que si me quedo pasivo, me va a ganar, digamos. Entonces tengo que tratar de lanzarme con actividad, digamos, responsable. No vi torre 1, que me molesta un montón. Puta, justo hacia las que más me molestan, ¿no? O sea, no me gusta. Claro, tiene justo esa. Ya voy a hacer jaque. No voy a comer primero. No voy a hacer jaque. Para que se vaya C2, cosa que le como en E4, digamos. Claro, que no va a querer tabla, digamos. Porque. ¿Por qué no, pues? Claro, va a ir para allá y ahora me como este. Y si me come ese, ya no me importa nada. Torre por. Y voy para acá todo. Amenazo caballo por G3. Igual tengo lo mío. A comer allá. Voy con H4, amenazo E4. Uy, cuidado. Cuidado que estoy llegando. Cuidado, Gadir. Cuidado que te voy a comer una pieza. Claro, rey G2, juego acá. Ya sí. Y si caballo acá, no te estoy amenazando caballo F4, mate. Gadircito. Bueno. Claro, esa. ¿Viste? Veo de una. Tengo esa. Hago acá todo. Caí y comí una pieza. Bueno, todavía le quedan esos planes pasados. Que tengan cuidado. Vengo acá. Toma, tengo que cuidar. Me amenaza. Oh, no, y esa, bueno. Ah, pero mira, fíjate. Uy. Ah, no, pero que. No, ese no era ahí. Bueno, da lo mismo. Igual perdí. Puta, qué mal, weón. Estoy colgando la vida. Y bueno, estoy perdido. En G3 o en G5, así. Que saque la torre para un lado, va a ser un doblete. Dale. ¿Qué pasó ahí? Tenía algo, ¿no? No tenía nada. Que no hice jaque. Sí. No hice jaque en B5. No tenía nadie, ¿no es cierto? No. En que me corona con jaque, justo. O me fui mal, ya voy a jugar pawn rey. No sé qué hace Sicilia, ¿no? Y eso, ya. Bueno, esto no me acuerdo muy bien cómo era. Bueno, voy a hacer esta, que la jugaba cuando era más chico. Y ver qué hace. Quizá tenía que haber sido con D4, ¿no? Era más. Ahí ya es la buena, se supone. Que me acuerdo que este era peón de más, pero muy compensado por las casillas, columnas, todo. Pero bueno, por último que. Protejamos el peoncito. A ver. Lo importante es que tengo que clavar alguna, ¿no? Porque si no, me voy a empezar a quedar atrás y eso va a ser terrible. ¿Ya amenaza algo? No, ya me va a enrocar. Y claro, voy a pasar la dama H4, como que ataco, pero no estoy atacando, pero no importa. Voy a hacer alfil por C2, que me molesta. Voy a hacer esta. Fije 5, torre 8, voy a ganar tiempo con las piezas. Y después vemos. Tiene que hacer alfil F5, asumo. Y torre de 1. Y ojo que estoy saltando. Cada vez que le juegue un rey. Claro, esa. Si como en E7, no sé qué pasa. Si como en E7, me come en C3, como en C3, con torre. No sé qué pasa. Ya. Pago por ver. La verdad que no vi que si pierdo la pieza en E2. No veo, así que tengo que comerlo. Y comería el foque que calcule él, ¿no?
A ver, ¿qué más puedo hacer? Claro, dama B7 puede ser. Sí. Ah, pero tengo justo alfil F6. Única. Claro, porque yo estaba viendo alfil por C3, torre por C3, dama B7 y torre E3. Y protejo todo. Pero, si dama B7, tengo que hacer alfil F6, pues eso no va a ser alfil por C3. Y medio que para la casa, ¿no? Entonces, menos mal que tengo esa. Y esto, bueno, ¿para dónde más? Amenaza alfil F3, ojo. Claro, alfil F3. No, bueno. Hoy tenía alfil F3, ganaba. En una. Claro, porque tengo un jaque al fondo que le ganó. Mal ahí. Este juega muy rápido. Sin ganar en una. Ya voy a tener que hacer algo. Si alfil F3 ahora no, no. No, es que esos lances hay que guardarlo. Porque podrían funcionar en algún minuto. Voy a jugar. Ah, pero está comiendo un B2. Está comiendo un B2. Está comiendo un B2. Ya, bueno, te regalo B2. Meto la alfil en C4 por último y le digo como que tengo algo, pero no tengo nada. Ya. Alfil C4. Le digo, bueno, tenéis debilidad en F7. Ah, cuidado, alfil por F7. Viste que hay que amenazar, de repente se viene una idea a la mente. Si esa, pensé que no se podía por caballo D5. Así que, bueno, la voy a hacer. Yo tengo un jacazo allá, digamos, en F6. Y veo que gano calidad en todas. Así que, bien. A menos que salga con algo que no veo, que no sé qué puede ser. Caballo G4 puede ser algo así. Pero tengo H3. Y protejo F2. Y alfil G4 nada tiene, no. Parece que tengo ventaja. Pero, ojo, porque la otra vez igual dije lo mismo y me colgué un torre por D5 en seco. Gadircito, ¿qué va a hacer? Para allá. ¿Y si caballo C7, cómo es la cosa? Ah, torre 4. Y alfil por F7, ya. Tengo. Justo ahí es alfil por F7. Que me convence. Claro, porque aunque no me coma el alfil, toco en N8. De hecho, claro, si esa. Claro. Tengo una mejora, ¿no? No, no tengo la mejor. Voy a ir para G3. Así dejo todo defendido. Claro, esa, claro, este es de los que buscan iniciativa como sea. Entonces, tenés cuidado. Y alfil B3 porque hay que defenderlo todo. Esa que no amenaza nada todavía. Todavía. Bueno, ya voy a hacer la de Pepe Cuenca. Buena. Tengo muy poco tiempo, tengo que jugar más rápido. Vamos a hacer F3 para decirle dónde va a irse la torre. Vamos a hacer G4. Medio desesperado. Torre acá. Y amenaza torre 7 jaque con idea de que está en E7 la torre. Y esto, bueno, se ve promising. Very promising. Se me está cayendo el caballo en una. Hacer ese jaque. Mala, muy mala. Ah, pero mira, este es un lance. Que si torre por F3 tiene un alfil de 5, tengo que jugar más rápido. Estoy a puro el lance. Estoy a puro el lance. Bueno, ahí mejor hasta el infinito, ¿no? Torre 4 para que no tenga la 4 ese. H4, G5 para que no se mueva el caballo. Le voy a hacer F por caballo y le voy a meter la torre en séptimo. Y tengo que jugar rápido porque si no voy a perder. Y le meto la torre en para allá, o sea, haz lo que queráis. Jaque muy mala. Y ahora lo agarra jaques por acá y a ver si lo puedo ahorrar por tiempo. Vamos a hacer jaque, jaque. Le voy a meter F5 porque va a volver a F8. No volvió. Me hizo la buena. Bueno, esa me la jugué ahí, ¿no? Claro, mala jaque. Bueno, va a ser rey G5. Voy a perder yo por tiempo, que es muy rápido. Voy a hacer un jaque premove. Me cagó. Ese jaque de oficio, ¿no? Para que no muera el rey. Puta. Tenía buena posición. Bueno, creo que estaba muy ganado. Bueno, tengo que hacer algo, si no me voy a cagar. Me hizo ese, el truquito de la torre loca esa. Ay, ya, hay que seguir repitiendo. ¿En esta cómo nos fue? No, perdí, sí. Perdí, pero. Perdí porque soy muy malo. Dame F6. La línea Pepe Cuenca parece que ha traído su retribución. Alfil D7. Caballo E7.
Y vamos a hacer lo mismo de siempre. Claro, estar acá, dama F6. Claro, pasa que ese final, claro. Claro, pasa que sería buenísimo si estuviese arriba, ¿no? Estoy abajo en el marcador. Y claro, igual con negra súper bien. ¿Cómo fue la partida? Me hizo A3. Y si yo lo como ahora, allá. Ok, ya voy a hacer esto. Es parecido, ¿no? Claro, este es el momento. Este es el momento crítico. Ah, ¿y qué pasa si hago alfil G4 acá? Tocando esa torre. Y así un super paquete ya. Bueno, aprendí algo. Y si no, no sé. Ah, es que bueno, me estoy comiendo un B4 al final de la línea. Ahora tenía B4. Claro, ese era el lance. Tiene B4 ahí. B4. Ah. No, pero esa no. O es así. ¿Cómo es? A ver. ¿Cómo es esto? Alfil por caballo A4. La amenaza mate. Torre por D5. Caballo por D6. Acá. Me come ya. Como ya quedó con pieza mal. Si como alfil por caballo ya. Sí, no. Bueno, voy a comer acá. F3 y ya está. Esta posición. Very sospechosa. Claro, vas a quedar. Claro, esa. Es buena esa. Es muy buena esa. Ah, no, pero cuidado, que tengo esta. No, no tengo nada. Estoy a puras mentiras, ¿eh? Claro, que me tiene que hacer torre por. Alfil D6. No vale, porque no sé. B4. B4. ¿Y si te como? Esto no es plan de más. ¡Ah! Torre por E5, tengo torre 1, jaque. Torre por F1, rey por F1 y alfil B6. Menos mal que él piensa que la vi, weón. Buena. Es buena esa, ¿eh? Como el Fo, que calcule él. Mira, tenía ese lance. Por eso yo decía, ¿por qué no me come el peón, weón? Buena. Y ahora, ¿qué le damos? Pues, o sea, no, peón nada más. Hay que apretar. Aunque esto, no sé cómo lo voy a apretar, pero bueno. Claro. Qué buena ese toque. Claro, justo tengo ese torre 1 jaque. Buena. Claro. Anda, fino. Gusei no, porque las ve todas. Finísimo. Voy a meter el rey acá para que me meta la torre en A5. No sé qué estoy haciendo. Ah, ya. No, no tiene nada todavía. Ojo que si meto. No, no tengo nada. Claro, quiero meter G5. No, voy a hacer rey acá. Como que quiero tablas, pero en realidad no quiero tablas. Y como que le voy a dejar ese pasado para allá. El de A. Claro, no puedo hacer A5 todavía. Entonces voy a hacer como que hago algo. No, porque el final del alfiler, no sé. ¿Eh? Voy a hacer G6. Para no poner los peones, para poner el peón al contrario, para que se meta por G3, F4 y G5. Acá me estoy suicidando solo. El tema es que aquí tiene que hacer una. Oponente desconectado. ¿Qué pasa ahí? Se le cayó el internet. Gana por default. Por mientras vamos a avanzar un poco. Puedo hacer F5, van a hacer F4, ¿no? Y si G3. Si G3 ya no pasó por G5, digamos. Y ahí trato de empujar el A. Dice que quedan 4. Esto es bueno, asumo que gano, ¿no? No tengo intención de darle el punto. ¿Qué está o no está? Pepe, ¿estás por ahí? Que me digas. Sí, se desconectó Gadircito. Sí, no, le di. Dale, dale. Por mientras vamos a ver qué hizo las redes sociales. Estáis jugando como el hoyo. Retírate. Mándame
Dale, dale, tranquilo. Voy a hacerme un cafecito por mientras. ¿La web de quién? Ah, dale. Ah, ok, dale, dale. Ya, voy a poner agua. Entonces, ¿qué lo desafío o no? ¿O qué? Ah, ya. Bueno, sí, igual tenía panda, ¿no? Bueno, no sé si ganó, pero. Ya. Es que dice que no está conectado, no lo puedo retar. Ah, que el hervidor, el hervidor. Sorry, espérate, lo voy a. es que no lo puedo retar, porque me parece que está desconectado. Es que me sale que no me deja darle la opción del rétame. Porque por último que me desafíe él, si es que me ve, porque yo no lo veo. Como que sale en el nick, digamos, no lo puedo retar. Como porque él está conectado, ¿no es cierto? Sí, asumo. Ya. Ah, sí, ahí está, ahí está. Perfecto. Ya. Cada sale que está en ya. Entonces, claro, jugué peón rey que he ganado con esa línea media rara. Pero no me voy a repetir, hermano. Le voy a hacer Londres. Porque tengo que ganar. Única. Bueno, no sé muy bien. Volverá. No puedo comentar porque no juega. Un saludo para Sertal, que me está viendo. Un fans. Parece que algo le pasó, no sé si a la página o a Gadir. Que no juega. Tengo que remontar. Por último, estamos a 2 puntos con esa victoria media dudosa de la partida pasada. Y con D4 en Londres, tengo mis chances. Me gusta jugar esa aperturita. Y la línea de Pepe Cuenca ha andado bien, súper bien. Así que vamos a seguir con la línea de Pepe Cuenca. G6, ya yo hago esto. Ah, ya, si se deja meter eso, voy por el mate, cabrón. Voy por el mate. Claro, bueno, me voy a enrocar. Que hay que enrocarse primero, después lanzarse. Bueno, hay que sostener el centro. Y no se quiere enrocar porque, claro, si se enroca, le meto alfil H6, H4. Y amenazo. Amenazar, digamos. Claro, y esto, bueno. Normal, digamos. Claro, esa amenaza mate. Defiendo el mate. Y no se quiere enrocar, no se va a enrocar, le voy a meter H4, le digo enrócate, enrócate. Si se enroca largo, ahí sí que sería novedad para mí. Enrócate, enrócate, enrócate. No se va a enrocar, güey. A ver, ¿qué jugada puede ser si no enroque? C5 no, y pierde pieza. Enroque largo, se suicida, esa, ¿no? No queda más, ¿no? Claro, que meta algo ahí. No me importa. No me le importa.
O si me importa. Si A3, no quiero comprando más. No. Let me think. Ya voy a hacer G4, no quiero hacer G. Voy a hacer caballo H3 porque tengo que mover. Entonces, si me mete el caballo en C4, le voy a comer ese caballo. Y claro, él nunca me va. Claro, aquí me defiendo. Con mi caballito en B3 está bonito. O sea, sé que los caballos en G y en B son medio malos, pero en este caso defienden. Y le voy a meter el caballo en G5 y D5 y lo que venga, ¿no? O sea, yo hago como que está todo bien, pero quizás está todo mal. Pero no me importa. Sigo con lo mío. Amenazo jaque. En F7. Si D6, alfil por D6. Claro, viste, no sé, que no se quiere enrocar. No quiere que le dé mate. Claro. Bueno, voy por el peón de más. Ahora me estoy arrepintiendo de comerme ese peón de más. Ah, no, pero te. Ah, ojo. Ojito. Ya, te como este y me como este de acá. No, si esto está mal. Claro, lo que pasa es que está bien, pero da lo mismo porque es un blitz. Ese es lo que me quiere decir Gadircito. Y si, claro, si no comí, te va a hacer torre 1. Y si esa. ¿Podí jugar esa? Puede. De poder, puede. ¿Quiere alfo? ¿Quiere alfo acá? Esa es mi pregunta. ¿Quiere alfo? Si alfil E5, F6. Es que quiero hacer esa. Quiero hacer alfil E5. No puedo. No puedo hacer alfil E5. Ya me va a comer el DH porque no se me ocurre nada. Quiero jugar más rápido. Estas divagaciones no me hacen bien. Si ese. Bueno, voy. Pacato. Rey F7. Claro, sí. Sí, no, está peligroso esto para mí. Claro, que me quiere meter algo en C3, digamos. Me quiere meter un caballo en C3. Ese se me cayó, chancho. Mala. Me desconcentré un minuto y se me cayó un peón. Que ese peón era valioso. Porque era un peoncito que estaba ahí. Y ahora, claro, no sé si quiero. No, no quiero cambiar peso. Quiero mi caballito para que salte a D3 y a E5. Quiero hacer G5. Quiero la casilla de 5. Quiero todo. Pero no, no lo puedo tener todo. Si esa, bueno, G5 tengo que hacerla porque si no la hago G5 voy a perder como un pichoncito. Claro, si esa, bueno, le voy a comer este. Y ahí vemos. Claro, por último ya tengo E5 y tengo G5. Si es algo, no sé, da lo mismo. Voy a comer acá, me quiere meter algo en F. Voy. Dame de tu torre en H, da lo mismo. No, no, no me da tanto lo mismo. Cada que me está amenazando en G3. La magia amenaza algo, no me hace nada. Ya, no, esto está bien. Me gusta mi posición. Sé que no es la mejor posición del mundo, pero es mi posición. Claro, tiene esa. No amenaza nada. Yo tampoco. Estamos iguales. Estamos iguales. Si jaque en E5 me gusta. Jaque en E5. Claro, y. No. Si no estoy ganado acá. Si no estoy ganado acá. No sé qué es. Esto es demasiada ventaja, ¿no? Pero estoy yo. Ese es el problema. No me queda tiempo, bueno. Tanto hablar, no me queda tiempo, bueno. Qué malo que soy, bueno. Jaque. Estar weando. Casi alfil E8, tengo dama caballo por E6. Amenazo G6. Defiende G6. Tengo que. Cada me va a hacer puros lances ordinarios. Yo también tengo que amenazar mis lances. Hacer ese jaque acá, hacer a 3, me voy a doblar. Claro, hacer esos premios molestosos. Si llama B5, tengo ese F7 mágico. Obviamente no se lo va a comer. Me tengo que doblar acá. Claro, me comí ese premove, pero doy mate. Uy, di mate. No, no di mate, Juan. ¡Ay, qué paja! No calculé que me podía hacer nada por torre, bueno. Tengo que jugar más rápido. No estamos viendo los palos, bueno. Chucha. ¿Qué tenía ahí? Tenía varias. Ya, repetimos. ¿Cómo va la cosa? 6-3. Tengo que meter una, si no me quedo atrás.
Bueno, contaba con eso. Claro, pasa que ya Pepe Cuenca hizo bien. Claro, sí, estos son los lances antiguos, que no me los sé. Sí. No, reconozco que no me sé nada de esto. Sé que si de 5 parece que no era tan buena, pero bueno. Igual la hago. Creo que hay un alfil B5, claro, esa cuestión. Aunque no, ni me acuerdo. Sé que lo vi, que se podía jugar, pero no me acuerdo mucho más. Voy a hacer las obvias porque no tengo que mover rápido. Claro, parece que ya me está sacando tiempo y eso no me gusta porque la idea era que yo jugara más rápido que él. Esa era la idea final. Bueno, me voy a comer una coma muy fácil. Qué mala. Parece que estoy perdido de corrido. Ah, ¿qué hago acá? Sí, no sé para qué me metí en esto. Me metí en cosas que no debo. A ver, ¿cómo sería aquí? Dama de 2 me molesta. Para un B4, algo así. Claro, dama por también puede ser. Voy a hacer el dama por incluso mejor. Claro, igual protege allá. Ay, si B4, colgué todo. Si B4, ¿qué hago? B4. Se me cae la dama. En una. Mala cosa. Muy mala. Bueno, se me cae la dama. No sé qué hacer. A ver, ¿qué pasó acá? Bueno, tengo dama de menos. Fácil. Voy a tener que jugar siciliano. Es que no me sé estos paquetes. Mal ahí yo. Sí. Ya, te la doy. Si no gano ahora, está muy muy difícil. Así que sigo con el Londres. Porque si vamos a jugar eso, asumo que debería andar bien. Y se fue E5. Me refutó en una. Claro, caballo C3. Y E4. Bueno, si vamos a jugar lo mismo, no me molesta. F3. Bueno, exactamente la misma línea. Voy a hacer rey B1, me va a hacer B4, caballo 2. Exactamente lo mismo. Bueno, casi. H4. Caballo B6. Claro, me lo quiere hacer más directo aún. Bueno, voy a hacer alfil D3. Me quiere dar mate, pero así forzado. Ya voy a hacer la ratona, caballo 2. Porque, claro, parece que no se va a enrocar. Bueno, al final, no sé. Si sí, no sé qué decir en esta posición. Una posición, ¿no? ¿qué sé? 15, 5. Bueno, C3. Tengo que mantener ahí el centrito. A ver, ¿qué hago? Alfil C2. Porque tengo que mover una. Si caballo C4, bueno, tengo que ir para atrás. Reagrupar se llama esto. La excusa para ir para atrás, reagrupar. Reagrupar y salir tocando. Vamos, vamos. Centro. Estos centros igual son bien engañosos, ¿no? Pero en mi centro. Amenazo caballo de 5 que no sé qué hace. Le quiero hacer una rota, pero no me sale. Una sucia. No me sale las jugadas sucias. Sí, tengo que tener cuidado con este caballo ahora. Voy a hacer alfil. Claro que me quiere hacer el caballo a 3, ¿no es cierto? Así es. Y si meto el caballo en D5, me va a comer. Y tengo, le regalo esos peones ahí como si nada. Entonces voy a volver. No se me ocurre nada. Me voy a reagrupar. Fue muy malo. Si enroque. Bueno, estamos jugando. Claro. Bueno, voy a hacer B3 para que saque su caballo que me molesta ahí en C4. Voy a hacer alfil B2. Y bueno, que no puede estar mal, pero no es nada. Claro, quiero hacer eso. Yo voy a hacer lo mío. Que me tengo que pasar. Claro, si sí, como un caballo. Aquí quiero que suelte alguna, pero no quiere soltar.
Gadgetcito no suelta. Es muy sólido. Sí. Sí, eso me molesta mucho. Claro, porque si D5 se quiere meter en B4. Si alfil C3 me pongo para que me moleste. Y si A3 va a volver. Pero creo que es lo menos malo. Bueno, tenía eso también. Qué fuerte. Bueno, lo voy a comer porque si no pierdo peón. Caballo por E5 asumo. Torre por y alfil C2. No es tan malo esto. De hecho, me gusta. Claro, el problema es que si me va a hacer A5, A4, me quiere controlar la casilla C4. Entonces, yo tengo que jugar activo porque se me va a quedar perdido. Y una lucha que posiciona, que no sé qué está pasando. Lo bueno es que no me vio el peón de G, está todo más o menos defendido. Bueno, tengo plan claro, quiero hacer torre de 1, claro, me va a hacer lo que les dije, porque no hay más, digamos. Tiene que, no, yo asumo que tiene que defender ese, porque si no, no sé qué va a hacer. O sea, me lo voy a comer si no lo defiende. Y el alfil en B3 va a quedar bien. Bueno, si esa, le quiero hacer caballo de 4. Le hago caballo de 4, si tengo que hacerla. Capaz si B4 a 4, no puede ser tan. De hecho, capaz que te lo pueda comer. Claro, obviamente no va a hacer eso. Y claro, de pronto tengo que tener cuidado. Voy a hacer G5 para que me suelte F5, como diciéndole que soy posicional. Pero es para buscar más lances. Claro, eso me molesta, le voy a comer acá. Me tiene que comer en G6, porque si no, necesito un jaque. Claro, y aquí vamos a hacer como que estamos mejor. Pero en realidad no sabemos si estamos mejor. Ya le voy a comer, porque quiero meter el caballo en E6 y comerle ese alfil. Y digo, ya, tengo pareja alfiles, gadircito y qué sé yo. Estamos ahí, ¿no? Claro, esa. Ahí. Claro, esa no la vi. Bueno, la voy a comer este porque es pareja y de nuevo tengo que jugar rápido. Si no, me voy a ganar por tiempo todas las partidas que quieran. Acá voy a volver porque tengo que defender el D3. Voy a meter alfil en C1 y tocar. Toca, toca. La torre en quinta. Y bueno, estamos bien. Pero el tiempo. Tengo que jugar más rápido. Estoy demasiado lento. Jugar rey a 1 porque quiero jugar a 4. Esa. Bueno, mira mi torre, ¿qué estoy haciendo con mis piezas? ¿Qué estoy haciendo con mis piezas? Tengo un lance ahí que se me comen a 3. Casa tenía esa, que es buena. Esta para allá, esta para acá. Pim pam pum. Meto para acá, meto para allá. F5. Tengo que jugar rápido. Torre G5. Vamos a sacar S4, B3. Me va a dar mate. Oh, bueno, lo mínimo me corona. Y voy a meter la cosa acá. Tiene un jaque destructor allá. Y medio mata. Puta. Está mala la cosa. Sí. No me está masacrando ahora. Iba súper parejo, pero 8. Sí, está mal. Ah, ni mi Londres me salvó esta vez. Quizá una Nidor me salvará. Sí. Claro. Caballo acá y Nidor. Bueno, la verdad es que no quería jugar Nidor porque no me acuerdo qué hacía. Ah, bueno, ahora sé por qué no quería jugar Nidor. O sea, no es que me moleste, lo que pasa es que no me acuerdo de nada de esto. Entonces yo aquí hacía una que era mala, que esta. Y bueno, jugué más. Bueno, esa colgaste este peón, creo. Bueno. Sí. Camille hasta me hace hasta dudar las obvias, digamos. O esto es teórico y me estoy comiendo un paquetazo de nuevo. No, no creo. Voy a volver porque soy una rota. Y E6 y lo que salga nomás. Si me sacrifica, es que me va a sacrificar, sí, me va a sacrificar. Yo voy a hacer dama C5 para B5. Me van a rocar largo porque me da miedo todo. Es que claro, ese es el problema, que no tenía que haber jugado esto porque. Claro, si fuese una partida sólida y todo el tema, puede ser. Pero es que me va a meter todas las piezas arriba. Pero bueno, ya estamos ya. ¿Qué vamos a hacer? Claro, esa que apunta en para allá. Me molesta ese caballo que puede saltar de 5, así que lo vamos a echar con B4. Y voy a tratar de. Claro, si por último ya están a 4, digamos. Para tratar de justificar todo lo malo que estoy haciendo. Claro, y ahora me voy a meter este acá. Mira la posición que tengo.
Estoy de abandono, me va a dar el caballo F5. Ya veo todos los mates que me va a dar. Voy a hacer G6 porque me está amenazando hasta un alfil por F7. Y un dama E6 jaque. Lo vi y dije que no pasaba nada. Así que no sé, pasa o no pasa. Me va a dar un mate espantoso acá. Alfil H6 me va a hacer dama F7, una cosa así. Ya lo veo. A ver, ¿cómo no pierdo? Claro, tiene un dama H3 también. Muy molestoso. Porque me hace ese jaque en E6. No, estoy destrozado. Sí, las veo, pero no sirve de nada verlas porque ya están. Si alfil D5. Alfil D5. Caballo, ¿para dónde salta? De ningún lado. Y alfil D5. Alfil D5. Tiene un jaque, no va a hacer nada. Bueno, si aguanto, bueno, está bien. Si no. Lo peor que puede pasar es que pierda, ¿no? Entonces voy a jugar acá. Y parece que me quedé con la pieza más. Me quedé con la pieza más. Tengo poco tiempo, pero todavía estoy bien. HH. Torre 6. Bueno, eso no amenaza nada. Pero se ve bonita, ¿no? Cago. Tiene estilo. Vamos a ir para acá. Claro, me voy a comer el de C4 porque puedo. O eso creo. Sí, fue muy arriesgado con ese. Ya, bueno, clavada, ¿no? Tengo que clavar la torre. Para amenazar. Y que tampoco no amenazo nada. No sé qué estoy clavando. Claro, F5, que tiene una pinta de mala, pero quién sabe. Claro, que si torre por F6, caballo por F6, caballo E6. No, muchas piezas. Y bueno. Dama G3, que tiene una pinta que me está masacrando. Voy para allá, viene para acá. Mi dama está pro. Está haciendo nada ahí. Tengo que hacer algo rápido, si no voy a perder. Aparte por tiempo, por posición. Ah, pero tengo esta. Un toque. Esa la hice casi sin pensar. Y el tema es que no estoy tan seguro que sea tan buena. Ya voy para acá. Tengo que sacar mi dama de acá. Estoy. La dama en D5 está. Es para que me la coman. Ya, voy a sacar mi rey para que no haya intermezzos. Debo sacar mi dama para comerme esa torre que está ahí. Debo sacar la dama. Nada para acá. Caballo 6. Me como tu caballo. Claro, como ese. Y aquí me voy a arratonar. Y voy a tratar de zafar. Pero ¿por qué te venís para los jaques, Pablo? Te venís para todo. Te venís para todo. Dame, o no había tiempo tampoco. No, aquí, si bien no me destrozó, pero el tiempo jugó bien acá el amiguito Gadircito. Puta. No veo cómo zafarme por tiempo más que nada. La posición, no, obviamente, no tiene nada, pero. You know. Mira, pues, caen todas las piezas. Pero el tema es que no me queda tiempo. Payato, pacato, hace jaque, te como, torrebor, pacato, jaque para allá, quedan 4 segundos, pacato, G3, torre H2 premove, si le doy mate, seguimos luchando, si no, calabaza, torre F2 premove, torre por dama, alfil E5. Corona, corona, weón. Dame 4, dame acá y mate. ¡Oh! ¡No alcancé! Había hecho el premove. Bueno, perdí. Pablis, ¿qué tal? Había hecho el premove, pero bueno, el internet sudamericano. Sí, me ha dado la sensación de que podía haber sacado muchos más puntos, la verdad. Es que en un minuto, claro, me empecé a enredar solo. Había una partida que estabas machacándolo y de repente te estabas tomando tu cafecito tranquilo y dices, coño, que me quedan 10 segundos, ¿no? Sí, no, en esa, por eso te digo, o sea, muchas que nada que ver. Lo que pasa es que hace tiempo que no hacía esto del streaming jugando, tenía que prepararme un poquito antes. Sí, Pero dime, dime. los resultados no muestran las partidas, por lo menos. Es que Sí, igual, sí. bueno, tipo, igual también estaba haciendo
cualquiera, digamos. Sí, O la sea, verdad que estuvo muy tenía que ganar. entretenido. Y ¿Cómo? creo que estuvo muy entretenido y que creo que la gente se la ha pasado bien. Así que Ah, ya. Bueno, yo un no tanto. placer tenerte por aquí en Che24, como siempre. Y no sé, ¿algunas últimas palabras que le quieras decir a los que te han estado siguiendo? Bueno, que sigan la copa. Muchas gracias a ti, Pepe, y al Divi, ¿no es cierto?, por la invitación, porque igual está súper duro el torneo. Sígame en mis redes sociales y nos vemos. Vale, Pablo, nos vemos por Chile Nos pronto. vemos. Venga, hasta Chao, luego. chao. Ya. Bueno, gente, Pablo Salinas, ahí, uno de los mejores jugadores de Chile. Nada, espero que estéis disfrutando esta copa y nos vemos en el siguiente match. Que paséis un buen día. Hasta luego.